Continuamos, señoras y señores, amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Leo. Leo, oros, tu primera carta. Copas, felicidad. Bastos, pues, vas a empezar a sacar personas de tu vida. Vas a empezar a rodearte de personas buenas en tu vida. Vas a empezar a quitar a personas que no te convienen. Vas a empezar a apartar de tu vida personas que no van en tu misma sintonía. Te vas a dar el valor que tú te mereces. Te vas a dar el respaldo que tú realmente te mereces. Te vas a dar el apoyo que tú como persona te mereces. Pero vas a empezar a darte cuenta. Vas a empezar a darte cuenta que ya no vas a seguir trabajando para Lapa. Cachicamo diciéndole a Morrocoy con chubo. Cachicamo diciéndole a Morrocoy con chubo. O trabajando para Tú no puedes trabajarle a Lapa. ¿Qué quiere decir esto? Trabajando para nada, pues. Aquí habla que tú empiezas a ver realmente qué es lo que tú necesitas. Y empiezas a buscar con tu inteligencia. Con tu pericia. Con tu capacidad, ¿cuál, quién o quiénes son las personas idóneas para comenzar a hacer negocios? ¿Quién o quiénes son las personas más productivas para hacer negocio? Vas a invertir dinero. Veo que vas a ganar amistades, pero también vas a quitar amigos, amigos de tu vida. Copas. Vas a estar susceptible. El, el arcano del colgado. Tú vas a estar con otra mentalidad. Ya no eres la misma persona de antes. Ya no eres aquella persona de antes. Ya tienes una nueva mentalidad. Ya eres un tipo de persona que estás buscando crecer. Oros, escríbelo, Leo. Escríbelo. Tú estás destinado por la providencia a gozar de la ve, de la venencia, de la venencia, del signo de Libra, y en cualquier momento la suerte, la riqueza, la abundancia, la fortuna van a tocar tus manos. Una persona de signo Capricornio, una persona de signo Sagitario, una persona de signo Escorpio. Una persona de signo Libra, una persona de signo Leo, hoy se gana mil millones de dólares. O se gana 300 millones de dólares. O se gana 400 millones de dólares. Así que, Leo, estás en esa lista. Tú estás en esa lista. Vastos. Vas a tener una reunión importante. Vas a tener una reunión importante con personas de tu entorno. Vastos. Vastos. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Porque aquí habla que hay personas que te están como absorbiendo. Te están absorbiendo te están como absorbiendo. Copas, copas. Aquí veo que hoy vas a tener una reunión de complacencia. Vas a tener una reunión con personas de poder. Veamos, en la salud. Leo. En la parte de tu salud, las piernas, la cadera, el colon. Desde la cadera hacia abajo, pueda que tengas un suceso relacionado con las piernas, los pies, la cadera. Algo tiene que ver de aquí para abajo, el colon, el recto, las hemorroides. Tenga mucho cuidado en el día de hoy. Tú vas a gastar un dinero en un tratamiento médico para sentirte mejor. En la parte económica. Veo que vas a pagar una vieja deuda. Vas a pagar un dinero para una escuela, para un colegio. Veo que vas a estar susceptible porque aquí hay una persona que te va a pedir un préstamo, pero se va a olvidar de pagarte lo que a ti te debe. En lo laboral, te van a hacer una llamada telefónica para ofrecerte un puesto de trabajo. Bastos, vas a tener como revelaciones, sueños premonitorios. Algo vas a ver con respecto a tu trabajo, te va a provocar renunciar, te va a provo provocar irte, te va a provocar apartarte a un nuevo empleo para tener un nuevo empleo en la parte de tu, de tu salud. Leo, algo de debajo del vientre hacia abajo, dolencia un cierto malestar, tanto tiempo de pie en la parte económica. Cuidado con negocios leoninos, con personas que no te convienen. Negocios chucutos, negocios no favorables, negocios no productivos. Y aquí habla, en la parte de tu trabajo vas a cambiar de puesto laboral, vas a cambiar de puesto laboral y posiblemente a ti te va a tocar con un dinero que tú tienes guardado empezar desde de cero empezar desde cero empezar desde cero en la parte del amor espadas la soberbia, con la rabia, con la ira, con la confrontación, la discusión. Tú sientes que alguien está tratando de separarte de tu pareja. Tú sientes que hay una tercera persona que está buscando la manera, la forma de separarte de tu pareja. El arcano de la, de la muerte. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que en el amor... Ya tú te has cansado, ya tú te has cansado, ya tú estás cansada de que te vean cara de tonta o te vean cara de tonto y que jueguen la pelota contigo. Que jueguen la pelota contigo. Que te engañen, que te mientan. En el amor, hay una tercera persona que está haciendo un juego manipulador. En la parte de los solteros y solteras, que viene un boom. Yo sé que vas a alcanzar un importante peldaño. Yo sé que vas a alcanzar un importante puesto, un importante peldaño. Bastos, tu vida va a mejorar, tu vida va a prosperar, vas a dirigir una empresa, un negocio. Vas a administrar bienes. Te van a cancelar dinero. Te van a pagar dinero. Oros. Vas a recibir una llamada para un cambio laboral. O vas a renunciar o te vas a trabajar otra empresa. Divorciados, divorciadas. Vas a pagar una promesa. Vas a cumplir una promesa. Vas a saldar una deuda. Algo que prometiste. Oros divorciado, yo veo que aquí hay una respuesta positiva con respecto a un dinero. No sé si el divorcio, la separación de bienes, la eh, eh, una separación, una ruptura, la venta de un terreno, de una propiedad, rompiendo ciclos, alejando de tu vida lo que no te favorece. Oros, tú sientes que como por cosa del destino, que como por obra de Dios, que como por obra del universo, una gran suerte va a llegar a tu vida, una gran prosperidad económica va a llegar a tu vida. Primer decanato. Primer decanato del signo de Leo. Te veo dinero. Yo no sé qué negocio vas a pactar. Qué sociedad vas a tener. Bastos. Deja las indecisiones. Siéntate. Analiza las cosas de tu vida. No te vayas por caminos torcidos. Vas a tener dinero. Te van a pagar un dinero. Veo que vas a invertir un dinero en un negocio. La templanza. Hay una bendición que viene del cielo para ti. Que te va a abrir los caminos. Para que puedas tener la estabilidad que tanto quieres en tu vida. Segundo decanato. Te vas de viaje. Un negocio en otras tierras. Vas a celebrar un importante pago. Te vas a reencontrar con tu familia. Te vas a reunir con tu familia. Tercer decanato. Copas. Hay un embarazo en puerta. Nacimiento de una criatura. Dos son parejas. Lo demás es multitud firmarás un contrato, un convenio, firmarás un acta, un documento legal. Bastos, vas a vivir un trío amoroso. Pueda que vivas un trío amoroso. Te repito, hay un contrato que te van a dar, hay un contrato que te van a dar, hay un negocio que va a ser productivo para ti. Veo que vas a comenzar a crecer profesionalmente, vas a comenzar a crecer profesionalmente.